Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase que corresponde a Excel Intermedio. Ha sido para mí un gusto poder estar estas 4 semanas en un curso donde ustedes han aprendido diferentes técnicas, diferentes formas de poder utilizar, ya sea una validación, diferentes aspectos que corresponden en este caso a Excel. Llamémosle así también acciones dentro de él que nosotros se nos puede hacer más fácil poder en este caso trabajar. Créanme que los paso a paso que se les ha tratado de poder explicar en cada una de las sesiones que hemos tenido, espero que haya valido la pena y que hayan aprendido algo nuevo. No solamente de poderlo visualizar, sino que también lo puedan poner en práctica en su vida laboral, que es lo más importante. Que ustedes ya puedan reconocer un libro de Excel y verlo de una forma diferente. Ya no como un usuario normal, sino que ya aprendiéndolo con diferentes técnicas, en este caso que podemos trabajar dentro de lo que es un libro. Este día, mire, por estar finalizando lo que es el curso, a las 8:30 vamos a dar inicio a lo que sería lo que nos pide en este caso Excel, Instaport, de poder trabajar lo que es la encuesta de satisfacción. Yo nuevamente voy a colocarles en pantalla la información que deben en este caso de colocar. Además de esto, en el chat le voy a colocar el enlace para que ustedes puedan ingresar y poderlo realizar. Igualmente, pedirles que para todos los que todavía no han finalizado cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual, lo puedan hacer. Estamos ya a 2 días que se les cierre el aula virtual y que ustedes ya no puedan tener acceso a él. Igualmente, antes que se me olvide, quiero comentarles que ese día una persona de inglés corporativo me ha comentado que todavía se encuentra en trámite por parte de Instaport para lo que es la entrega del diploma. Ya no corresponde por parte de ellos, sino que Instaport es el que les va a enviar a cada uno de ustedes el mensaje y me dijeron que no pasa de la próxima semana para que ustedes puedan tener ya el diploma de Excel básico. Entonces, no se preocupen, esto ya sale fuera de las manos de lo que es inglés corporativo, sino que ahorita están en la etapa en que Instaport realice la aprobación de poderles enviar en este caso lo que serían sus diplomas digitales a sus cuentas de correo. Entonces, no se preocupen que este proceso todavía está. Y cuando ya la próxima semana, que sería como un límite, ya ustedes van a estar recibiendo lo que es el correo, donde se les va a estar dando lo que sería el diploma del básico que obtuvieron en el curso anterior. Igualmente, para este curso van a tener que esperar por lo menos unas 3 o 4 semanas para que se les pueda enviar también lo que sería el diploma. Habiendo dicho eso, recordémonos de ingresar al aula virtual. Ya se encuentra nuestro último foro para que ese día, al finalizar la clase, puedan participar y, además de eso, poder finalizar con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Recuerden que es importante obtener el 80% como mínimo y, en este caso, si ustedes obtienen el 100% en cada una de las actividades o secciones del aula virtual, excelente. Voy a pasar nuevamente a compartirles lo que sería mi presentación, pero antes de esto voy a pasar lista. Recuerden que pueden activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme en este caso por el chat. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Andrés Francisco Guzmán. Carmen María Arce. Buenas noches, presente.
Buenas noches, gracias. Erika Amanda Carrillo. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Yeleni Pérez Pineda. Gracias. José Ever Campos. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. O sea, María Altagracia Chica. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Tania Lisbeth Moratalla. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Tania. Muy bien, miren, damos inicio entonces, como siempre, voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar, en este caso, los ejercicios, y por último, lo que sería la finalización del curso, donde les voy a pedir que puedan activar su cámara para que nos podamos despedir. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis de datos. Nosotros hemos tenido por partes, y si ustedes ven la última sección dentro del aula virtual, hablaba mucho de la parte de lo que serían tablas y gráficos dinámicos, y era para que se pudiera explicar con más precisión la forma de poder utilizarlo. Creo que ustedes ya se dieron cuenta que no es solamente de ir colocando, ya sea en columna o en fila, sino poder tener un análisis de la referencia que nosotros queremos tener dentro de una tabla. Y en este caso, colocar un gráfico dinámico también no es para todas las tablas. Ya ustedes se dieron cuenta que según la información que nosotros coloquemos, así va a ser el gráfico, cómo va a aparecer o que sea de relevante información de análisis. Además de esto, al final realizamos un ejercicio donde automáticamente con dos tablas que ya teníamos alojadas en una hoja, creamos una tabla dinámica que automáticamente lo que llama Excel Leyenda para lo que son columnas y para lo que sería fila, nosotros obtuvimos el resultado que queríamos. Pero al final, cuando creamos la tabla dinámica, ustedes se dieron cuenta que al reducir la información y colocar solamente la que necesitamos, ya podíamos observar un gráfico dinámico de una buena manera o poder, en este caso, saber el análisis que estábamos queriendo obtener. Ahora bien, miren, partiendo de las diferentes formas en las cuales hemos aprendido a crear un gráfico, y una tabla dinámica, podemos también obtener un resultado mediante otro programa que conlleva, en este caso, tener información de una tabla, que es Access. Access es un programa en el cual nosotros podemos crear tablas, podemos analizar tablas, podemos hacer comparaciones de tablas, podemos realizar búsquedas sobre tablas. Podemos, en este caso, combinar tablas, todo esto hace un programa para obtener, en este caso, siempre lo que es el resultado. Yo puedo tener más de una tabla dentro de Access, poderla mandar a llamar porque ahí está creada y poder crear dentro de Excel o dentro de una hoja de un libro de Excel, poder crear una tabla dinámica. ¿Cómo realizamos en este caso este proceso? Quiero con la parte de la teoría poder finalizar con esta explicación. Miren, cuando hablamos de las características de los gráficos dinámicos, es muy puntual conocer esta información. Para crear un gráfico dinámico efectivo, debemos de tener en mente algunas características propias de esta funcionalidad de Excel. Número uno, la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Dos,
los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales de una tabla dinámica. Es decir, no los muestra en el grafo. 3. Los beneficios entre segmentación de datos y tabla dinámica también aplican para gráficos dinámicos. Ya vimos la parte de segmentación, entonces quiere decir que cada vez que filtremos información, ese cambio lo va a generar el gráfico dinámico. El eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. El eje X del gráfico corresponde al área de fila de una tabla dinámica. Estas son características que deben de comprender y entender de un gráfico dinámico. Es muy importante que tenga en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil. Y esta información se las hice ver el día de ayer con cada gráfico que nosotros creamos. Ahora se los coloqué acá un poco más puntual para volverles nuevamente a recordar la importancia de generar un gráfico dentro de una tabla dinámica. No solo porque lo quiero colocar, sino porque se requiere, porque la información que tengo es indispensable para poder crear un gráfico dinámico. Entonces, esta información, llévesela, apréndala, para que ya en su vida laboral usted pueda crearlo de una buena manera. Voy a pasar a compartirles mi libro de Excel. No quiero ver si ya lo tengo abierto, permítanme. Sí. Es este. Ah, miren, haciendo una pausa, espero que todos se encuentren bien. Acaba de haber un temblor como a las 6 de la tarde de 6.8. Espero que todos se encuentren bien. Igualmente que en su comunidad pues no haya sucedido una tragedia. Todavía no he visto redes sociales, pero considero que con la magnitud que fue el temblor, esperemos pues que no haya habido pormenores bastante grandes. Pero espero que todos estén bien y que ya hayan pasado el susto que vivimos a tempranas horas de la tarde. Muy bien, miren. Cuando nosotros creamos un gráfico dinámico, debemos de saber lo que les he venido diciendo antes. Miren, estos puntos que yo les digo, créanme que aunque ustedes lo miren como mínimo, ya en nuestra vida laboral ayudan y sirven mucho. Esa es mi hoja con la que voy a trabajar. Ya les había mencionado que cuando nosotros creamos un gráfico, bueno, ayer les mencioné la forma en cómo iba a mandar a llamar el gráfico de DH. Y entonces, fíjense, acá, cuando yo voy a crear de una base de datos que no corresponde a la hoja de cálculo que tengo acá o que no corresponde a información que está dentro del libro de Excel, yo debo primero de colocarme desde la celda de donde yo quiero que aparezca la tabla dinámica. Esto es igual a lo que les mencionaba, que cuando nosotros creamos la tabla dinámica, creamos insertar tabla dinámica, al cuadro que aparece donde vamos colocando la hoja de cálculo y en este caso especificando la celda de donde lo requerimos, igualmente ahora esa práctica la debemos de tener cuando vamos a crear una tabla dinámica desde desde otro programa diferente a Excel. Entonces, lo primero que debo de hacer es colocarme desde donde requiero. ¿Por qué? Porque esta es la hoja donde va a aparecer la tabla dinámica. Entonces, acá lo primero que debo de ir pensando es en la posición donde la requiero. Si usted solamente manda a llamar, por ejemplo, estoy acá en K17, ahí va a aparecer la tabla dinámica. Entonces, mucho cuidado cuando mandamos a llamar, podemos decir, bueno, yo soy experto, ya puedo hacerlo y podemos cometer estos pequeños errores. Entonces, me coloco primero en la celda, como siempre yo dejo una fila de por medio, ya les he explicado por qué. Y entonces, ahora cuando yo doy en la opción de insertar, en este caso de tablas,
me voy a ir en este caso a lo que sería la pestañita que aparece, donde tengo más opciones, y entonces yo acá le voy a decir desde datos externos de origen. Cuando me abre, quiero que visualicen que acá es como que ya estuviera creando la tabla dinámica. Y entonces ustedes pueden visualizar acá que aparece en hoja de cálculo existente llamada, permítanme que no estoy en la hoja correcta, tiene que ser acá, tabla dinámica de apps. Ahí está. Ahora sí. Entonces me coloco acá, ahora sí, miren, tabla dinámica de apps, estoy en la celda, que en este caso sería A2, que así es como he venido trabajando, y en este caso, igualmente en mi vida laboral, así lo trabajo. Me ha ayudado mucho a que yo pueda, de esta manera, poder colocar una información extra, teniendo siempre una fila, en este caso, link. Entonces, cuando yo elijo la parte de lo que sería la conexión que yo requiero acá, me va a aparecer esta ventana. Les mencionaba que tenemos diferentes formas de conexión. Una es que yo conecte las tablas desde lo que es la ubicación de datos, y otra es que yo la mande a llamar. Voy a dar examinar, o sea que lo estoy haciendo desde cero. Y acá, miren, mi computadora analiza en este caso las diferentes tablas que yo tengo dentro de lo que es el disco local C, que es el que me va a habilitar. Yo le voy a dar en este caso escritorio, voy a ir a buscar la carpeta, voy a ir a buscar en este caso el curso, y me voy a ir en este caso para semana 19 porque acá lo tengo. Creo que lo tengo acá, vamos a ver, no, perdón, lo tengo aquí, trabajando con Excel. Entonces, ya que vengo a abrir lo que es el documento o el libro de actas, que igualmente puede llamarse de las dos formas, yo voy a dar abrir. Y dentro de él, miren, yo tengo dos hojas. Oh, perdón, perdón. Yo tengo dos tablas. Tengo tabla norte y tabla sur. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar, por ejemplo, tabla norte, así como está indicado acá. Y voy a dar aceptar. Ya hice la conexión y entonces ahora yo debo de darle a aceptar. Y véanme por favor acá, mi tabla dinámica ya la tengo acá. Lo único que debo de hacer es explorar la información, colocarla en este caso en mis campos, y cada vez que este libro pase a otra computadora, debe también irse la información que se encuentra. Dos, cada cambio que yo abra, que yo haga en una tabla de Excel, cuando abra mi libro de Excel, me va a aparecer el campo de vínculos. ¿Se recuerdan cuando creamos vinculación de libro a libro? Y entonces tengo dos alternativas. Primero, que yo deje los mismos datos que tengo ya acá guardados. Dos, que actualice mi tabla y entonces me genere un cambio sobre los datos que yo he hecho en Access, en la tabla de Access. Entonces, es igual, pero siempre debemos de llevar lo que sería la información que está fuera de lo que es mi libro. Importante. De lo contrario, ustedes están obteniendo una tabla dinámica, están renovando otro tipo de información donde Access me permite poder crear muchas bases de datos y poderlas mandar a llamar desde Excel para poder crear en este caso mis tablas dinámicas. No me recuerdo muy bien la información que tengo acá. Voy a poner, por ejemplo, acá lo que serían totales, unidades. Voy a colocar en este caso toda la información que tengo. Bueno, voy a colocar acá color. Voy a eliminar fechas. Y voy a pasar, déjenme trabajar, y del producto en filtro. Y entonces me quedaría de esta manera. Más o menos con la información que tengo en este caso en la tabla. Solamente déjenme o permítanme irla a abrir, para poder más o menos que puedan visualizar cómo
tengo las tablas creadas dentro de Access. Permítanme, ahorita se las muestro. Bien, acá, acá y acá. Muy bien. Les presento la base de datos, en este caso de ACTU, que tengo acá. Esta corresponde a la información del norte, que es la que he mandado a llamar. Y en este caso, acá corresponde la información, en este caso, del producto. Miren, de esta manera es como se visualiza. Se visualiza por medio del programa de ACTU lo que sería la información que yo he colocado acá. Como ustedes ven, tengo el producto, tengo color, tengo fechas, unidades, precio y total. ¿Qué es lo que ustedes han podido acá? Voy a nuevamente a compartir sobre la información que mandó a traer. Recuérdense los encabezados o la parte de lo que corresponde a la primera fila. Va a corresponder a la información que tengo acá. Igualmente, según como la requiera, ustedes ven, tengo dentro de lo que sería esta base de datos, lo que son los precios y tengo en este caso lo que son los total. Entonces, voy a quitar lo que sería precio y voy a quitar, me queda en este caso lo que serían totales y unidades. Entonces, esta sería una forma en la cual nosotros también podemos trabajar tablas dinámicas refiriéndonos a otra información como son las bases de datos dentro de lo que son ACTU. Esta sería, miren, otra forma de poder trabajar. Vamos a realizar rápidamente para que siempre tomen y tengan presente que podemos realizar modificaciones. Además de esto, vamos a colocar una segmentación de datos que va a corresponder al color. Vamos a cambiar acá para que ustedes puedan ir viendo cómo ya teniendo una tabla dinámica de una base que no depende del libro de Excel, igualmente podemos colocar y agregar en este caso toda la información que nosotros queremos. Para este caso, yo creo que me voy a quedar acá con un gráfico combinado. Considero que quedaría muy bien con la información que tengo acá. Además de eso, recordémonos que dentro de un gráfico sigue siendo un gráfico normal, solo que se integra en la opción de gráfico dinámico. E igualmente podemos realizar todos los cambios que nosotros queremos. Estructura en este caso de lo que conlleva a lo que es el gráfico. Y además de todos los cambios que podemos efectuar acá en formato, en este caso, en el color de cada una de las columnas. Vamos a cambiarle acá otro color. Vamos a colocar acá un fondo. Vamos a colocar acá un fondo de imagen. Lo vamos a hacer en este caso en línea. Rápidamente me voy a ir acá, miren, a la parte de lo que serían colores. Vamos a colocar este para que igualmente ustedes puedan ver que disponemos en este caso de todos los mismos cambios que habíamos venido trabajando cuando estuvimos en Excel básico, de poder colocar la información, el color de nuestra preferencia y que se visualice siempre lo que sería la información. Ahí está. Podemos acá realizar otro cambio. Este no lo necesito. Ni tampoco este, para que aparezca de esa manera. Si ustedes pueden visualizar acá, bueno, acabo de realizar un cambio a lo que sería el gráfico. Acá voy a colocar tabla de Access. Ahí. Ya tengo acá, miren, lo que es el gráfico, solo voy a colocar algo. Ahí está. Yo creo que así quedaría mejor la información que tenemos. ¿Qué pasa
cuando ya tenemos lo que sería, miren, nuestra tabla dinámica creada de TEAC. Ya tengo en este caso lo que sería, perdón, ya tengo en este caso una segmentación creada sobre la información importante que tengo en mi tabla dinámica. Ya tengo mi gráfico dinámico. ¿Qué más puedo realizar dentro de él? Toda vista dentro de lo que nosotros trabajamos dentro de Excel es importante. Poder realizar todos los cambios que ustedes pueden generar dentro de lo que es la hoja de cálculo. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos este gráfico en otra hoja? No la hoja donde tenemos en este caso nuestra tabla dinámica. Nosotros igualmente, desde lo que es la opción de lo que es la pestaña de análisis de gráfico dinámico, tenemos la opción de diseño de gráfico, en el cual me permite también realizar un movimiento. Yo le voy a indicar que lo quiero en la hoja mover gráfico. Recuerden que tenemos dos formas de poderlo trabajar. Una de ellas es en una hoja nueva y dos desde una hoja ya existente. Me voy a ir acá a mover gráfico, voy a dar a aceptar y nuevamente las mismas indicaciones. El gráfico se va a posicionar exactamente en el espacio donde se encuentra en la hoja donde lo mandamos a traer. En este caso, inicia desde la fila número 19. Pueden ustedes visualizar que acá está. Todo cambio que generé, fíjense bien, en Access, cuando abramos el libro, cuando realicemos un cambio en la tabla dinámica, igualmente en donde nosotros hayamos colocado el gráfico dinámico, también va a ser relevante el cambio de información. Tome en cuenta que todo lleva un proceso para una creación de gráfico dinámico y en este caso hemos hecho el movimiento de una hoja a otra donde requerimos este gráfico dinámico. Y cuando me va a seguir diciendo Excel que esto pertenece a un gráfico dinámico, pueden ustedes observar que tenemos nuestro análisis de gráfico. Anteriormente, se recuerdan que en Excel básico aparecía análisis de gráfico solamente, o cambio, en este caso, diseño de gráfico. Ahora aparece la opción de gráfico dinámico, donde nos permite poder también actualizar, donde nos permite igualmente desde acá poder realizar todos los cambios que nosotros queramos. Y recordémonos lo que nos acaba de decir la teoría. Todo cambio que hagamos tanto a la tabla como al gráfico dinámico, automáticamente se va a generar para los dos. Entonces, si usted, por ejemplo, ya tiene el gráfico dinámico acá, y usted desea moverlo para otra hoja, teniéndolo situado en esta parte o en esta hoja, igualmente lo puede hacer. Mientras me genere en la opción de diseño el movimiento de gráfico, igualmente lo puedo volver a colocar dentro de la hoja de donde se encuentra la tabla dinámica. No sé si ha quedado claro todo lo que les acabo de explicar desde la forma de poder crear una tabla dinámica desde un programa diferente, poder en este caso colocar la información dentro de lo que sería nuestro cuadro y además de esto poder mover nuestro gráfico a cualquier hoja dentro de nuestro libro Excel. No sé si ha quedado claro, ¿tienen alguna consulta? Está claro. Gracias. Para los demás. Muy bien, miren. Entonces, se ha quedado todo claro. Les agradezco mucho. Vamos a pasar en este momento. Ya son las 8:30.
Voy a pasar en este momento a que podamos realizar lo que sería la encuesta de satisfacción. Dejo en este caso de compartir pantalla y en este momento les voy a colocar acá en lo que es el chat y el enlace para que ustedes puedan ingresar. Permítanme. Sería todo esto. Muy bien, me dicen por favor si pueden abrirlo, si tienen alguna dificultad, con gusto, acá voy a estar pendiente. Voy a abrirlo en este momento. Permítanme que me vuelva esto. Lo podría colocar en el chat de WhatsApp. Ah, sí, con gusto, ahorita que me encuentro en el chat. Permítanme. Lo dirigiré acá. Muy bien, ya se encuentra allí en el grupo de WhatsApp también. Permítanme que voy a entrar, tengo un encuentro, aquí está. Muy bien. Ahora bien, miren, vamos a iniciar, solo déjenme ahorita compartirles acá. Bien. Esta sería la dirección en la cual ustedes ahorita con el enlace que les acabo de colocar van a ingresar. La primera pregunta dice, ingresa el número completo de la orden de inicio. En este caso, les voy a colocar, ¿dónde está? Acá. Les voy a colocar la orden de inicio, tanto en el grupo de WhatsApp como acá en el chat. Permítanme. Gracias, gracias Rubén. Esa sería la orden de inicio. Se la voy a colocar ahorita. Acá en el grupo de WhatsApp. Sé que acá tengo que hacer muchos movimientos para ir colocando. Muy bien, esa sería la orden de inicio que deben, en este caso, de colocar en este momento. Muy bien, ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y en este caso, sería esta orden de inicio. Miren, ahí está. Tu nombre completo, por favor. Tus dos nombres y sus dos apellidos completos acá. Este sería el número de orden, su cuenta de correo electrónico con la que usted está en este caso ingresando a lo que es el aula virtual. Deben de colocar acá su cuenta de correo. Esto ya es personal, su número en este caso es celular, igualmente deben de colocarlo acá. Cada asterisco significa que es obligatorio, o sea que lo deben de colocar. Sexo, en este caso, que es femenino y en este caso masculino. Departamento de residencia, acá ustedes, si son de Santa Ana, si son de La Libertad, si son de San Salvador, de Cucatlán, de Cabañas, de Aguachapán. Ustedes deben de colocar acá el departamento, el municipio al que pertenece en este caso su departamento. Si es el mismo municipio, Santa Ana, entonces colocan Santa Ana. Si, por ejemplo, es San Salvador y es otro municipio, este deben de colocarlo acá. Deben de colocar la empresa donde trabajan. Acá deben de colocar exactamente el nombre de la empresa por la que ingresaron al curso. En la pregunta número 9 del nombre del proveedor que capacitó, deben de colocar, es el antepenúltimo, Regal Production El Salvador International. Ese es. Igualmente, se los voy a colocar acá en el chat para que lo puedan ver. Ahí está.
Bueno, acá dice Inglés Corporativo Regal International, pero dentro de lo que es el cuadro que nos aparece acá, debe decir Regal Production y El Salvador International. Creo que es el antepenúltimo que deben de colocar. Ahí está. Ahí se lo dejo para que puedan usar. Muy bien, ya que hemos finalizado con esta parte, ahora les toca en la pregunta número 11 valorar los siguientes aspectos relativos en este caso al curso. Bien, permítanme, vamos a seguir acá. Nuestra fecha de inicio, se las coloco también acá, fue el 20 del 6 del 2023. Esa sería nuestra fecha de inicio. Y nuestra fecha de finalización es este día, 18 del 7 del 2023. Esto es en la información de la pregunta número 12 y 13. ¿En qué fecha inició el curso y en qué fecha finalizó en este caso? Ahí deben de colocarlo. En este caso, 20 del 6. Sería 20 del 6. Y ese día que estamos finalizando, 18 del 7. ¿En qué fecha inició y en qué fecha finalizó? La pregunta número 14, ¿cuál es tu nivel de satisfacción después de completar el curso? Pregunta número 15, mencioné que otros cursos son de su interés. En este caso, a ustedes les corresponde poder llevar Excel avanzado. La pregunta número 16, igualmente usted la puede contestar o dejarla en este caso vacía, colocando acá un comentario. Y después deben de darle enviar. Recordarles, por favor, que deben de colocar ya sea la captura de pantalla que ya han finalizado dentro del grupo de WhatsApp o poderlo enviar a este número que le voy a colocar por internet. Deben de hacerlo de esta manera antes que lo empiecen a colocar. Ahorita se lo coloco acá en el chat. Ahí está. Solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura de pantalla que completó la misma a este número de teléfono, ahí se lo he colocado, o por medio del grupo de WhatsApp, colocar, cuando coloquen la captura de pantalla, colocar el nombre completo al enviar. Y cuando ya hayan finalizado de colocar en este caso toda la información, pueden darle la opción en este caso de enviar. Y realizarme por favor la captura de pantalla. Me dicen por favor cuando ya vayan finalizando. Ahí les he colocado en el chat el número, en este caso, de lo que es el curso.
la fecha de inicio, fecha de finalización y la realización de la captura de pantalla, que es importante. Vamos a ver aquí. Ahí está. En la parte de lo que es el nombre del proveedor con el que se capacitó, tiene que ser el antepenúltimo. Regal Production y de El Salvador Internacional. Esta información igualmente ustedes la tienen en el grupo, no la tienen en el grupo de WhatsApp, sino que se les envió a cada uno de ustedes al WhatsApp. Entonces igualmente pueden verificar ahí la información. Ya veo acá que están colocando las capturas de pantalla, les agradezco mucho. Ahí está, así es. Deben de colocar que la encuesta ha sido en este caso realizada. Así es, gracias. Ahí está, muy bien. Les agradezco mucho. ¿Ya todos finalizamos o hace falta alguien que finalice? ¿Ya todos finalizamos? Ya casi termino. Ah, muy bien, gracias. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, dígame. Pues antes de terminar, ya con el curso, primeramente quiero agradecerle por todos los conocimientos que ha compartido con nosotros. Realmente he estado en Excel básico hoy intermedio con usted, he aprendido mucho. Pues que Dios la siga bendiciendo, siga adelante. Creo yo que por motivos de trabajo no voy a poder estar en el avanzado, pero tal vez más adelante lo podemos llevar. Pero yo no quería irme. Para terminar, pues, sin despedirme y darle las gracias por todo su tiempo y esfuerzo que ha puesto para que todos aprendamos de una forma más fácil el Excel, porque realmente sí aprendí mucho. Así que eso es todo. Que Dios la bendiga mucho. Siga adelante y, pues, gracias por todo. Gracias. Es un gusto también para mí. Me gustaría que pudieran encender todas sus cámaras. Sé que todavía están en el proceso algunos de poder finalizar. Ya los que me conocen saben que al final me gusta poderme despedir de cada uno de ustedes, poderlos nuevamente ver, porque en la medida que estamos realizando las prácticas, tengo que estar no colocando sus cámaras o que se estén visualizando por estar pasando la información. Créanme que igualmente para mí es un gusto nuevamente haberlo podido tener, e igualmente para las personas que se incorporaron, que pudieran conocer la forma de cómo trabajo. Me gusta explicar, me gusta enseñar y me gusta hacerlo de una forma en que ustedes vean que es fácil trabajar en Excel y no venirlos a complicar o hacerles algo súper difícil y que al final pues hasta pueden huir de Excel, ¿verdad? Y no gustarles. Igualmente agradecerles. Mi reacción en este caso es de aplaudirles. Para los que van a entrar ya Excel avanzado, que sería ya la última etapa, miren, ya la última etapa, pues ustedes saben que Inglés Corporativo pues tiene siempre las puertas abiertas para que ustedes pues puedan ingresar a lo que es el último curso. No sé si alguien más quiere decir algo. Puede activar su micrófono. Ajá. Vamos a ver, nadie más. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden, por favor, que cualquier consulta que ustedes tengan, recuérdense que siempre ya mi WhatsApp, pues ustedes lo conocen, mi número para que se puedan contactar conmigo. Igualmente, mi nueva cuenta de correo que se las di
para que ustedes igualmente se puedan contactar de esta manera para cualquier consulta. Miren, si ustedes tienen una consulta de Excel, en verdad no duden, escríbanme, que yo con gusto yo les voy a responder. Para mí va a ser en este caso muy satisfactorio saber que ustedes siguen aprendiendo más de Excel. No sé si voy a estar con ustedes en Excel avanzado, pero recuérdense, la dinámica para todos los que trabajan con Excel en lo que es inglés corporativo es la misma. Poderles enseñar que ustedes en cada hora pues se sientan con esa dinámica de no salirse de la sesión porque es aburrida, sino que al contrario, ¿verdad? Que a ustedes pues les satisfaga cada una de las sesiones que nosotros tenemos acá, siempre con toda la información pues que les vamos proporcionando. Entonces nos vamos a despedir de acá, veo acá que tengo un comentario, con gusto Griselda, yo estoy a la orden para poderles servir a cada uno de ustedes. Entonces, Buenas noches. Bendiciones, ingeniera Astrid. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones a todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto, adiós.